hospitales, los cuatro hospitales de él, proponen amputar el brazo. Yo pienso, ¿cómo va a vivir un campesino sin su mano derecha? Ahorita el niño tiene 9 y no tiene que trabajar, tiene que ir a la escuela, pero nuestra realidad es que los chavos trabajan y ayudan en el campo con su familia. Entonces, abordamos el tumor, nos dimos cuenta que el tumor dependía del nervio mediano, entonces no podría tener presión de la mano. Resecamos el tumor, esos son los tendones de los flexores comunes, superficiales y profundos del antebrazo. Es el tumor dependiente del nervio. Hicimos una anastomosis nerviosa, queda así después de radioterapia. Así es como mueve la mano. Tiene 3 años de vigilancia, está curado. Cuando acabamos de la cirugía, se vuelve a ver así, se despierta, ve que puede mover los dedos y dice: muy bien, doctor, siempre sí te voy a traer camotes. Este es un niño que tiene un sarcoma sinovial de la palma de la mano recurrente. Se lo quitan, no logran obtener márgenes libres porque la mano es pequeña y tiene muchas tuberías y cables que conducen electricidad. Entonces, cuando el tumor le recurre, le ofrecen amputar la mano derecha. Nosotros lo que hacemos es meternos, quitar el tumor casi through and through, casi en espesor total de la mano. Usamos evidentemente el microscopio para reconstruir arterias, anastomosar nervios, asegurarnos de preservar los tendones. Después lo que hacemos es que usamos la piel del antebrazo, que va a estar fijada con la arteria cubital aquí, para rotar ese colgajo desde el antebrazo hacia abajo, hacia la mano. No puedes hacer un cierre primario porque la manita le quedaría muy delgada y no sería funcional. Entonces cubrimos el defecto con tejido prestado de otro lado. La zona donadora la reparamos con un injerto de espesor parcial y el colgajo vascularizado lo mandamos hacia la mano. Esa tal vez no es la mano más funcional, perdón, más bonita, no va a ser modelo de anillos, pero la mano es funcional y los dedos funcionan y se comienza a rehabilitar. Y cuando me dice: oye, doctor, ¿qué puedo hacer para rehabilitar mi mano más fácil y mejor? Le dije: pues ponte a aprender guitarra. Los osteosarcomas de pierna, decían que el osteosarcoma lo puede salvar si no existe invasión a las arterias y si no existe afección a los nervios. ¿Por qué? Porque si no le llega flujo arterial a la pierna, se muere y una pierna de momia no sirve. Ni te puedes poner una prótesis, ni puedes bailar, ni puedes jugar fútbol, ni puedes hacer nada. Y si la pierna no se mueve, lo mismo, es una pierna que ahí la tienes pero que es de trapo, es no funcional, entonces eso no es suficiente. Yo creo que la afección a los nervios sí es una contraindicación absoluta. Ahí lo que hacemos es quitar el fémur con el tumor, reconstruir con prótesis. Pero en este caso particular, el niño tenía un trombo arterial en la arteria poplitea. Hicimos una arteriotomía, extracción del trombo. El trombo probó ser osteosarcoma por histología. Lo reconstruimos con una prótesis y funcionó tan bien que el niño jugaba básquetbol y rompió la prótesis 3 veces y dije: oye, ya párale, juega golf, haz otra cosa, no estás dedicado a andarte cambiando prótesis a cada rato. El niño hoy en día tiene 24 años, estudia en el TEC, negocios internacionales. Así se ven las heridas en el postoperatorio inmediato. Los paramos al día siguiente de la cirugía y con buena rehabilitación y con ganas, este es un salvamento de tibia derecha. Esto es lo que pueden hacer los pacientes a 4 a 6 meses después de la cirugía. Ese niño hoy en día también tiene 24 años y es estudiante universitario. En el tobillo es mucho más difícil. El tobillo es una zona muy pequeñita que carga mucho peso. Debe ser capaz de cargar tu peso entero en una sola pierna. Entonces no tienes mucho espacio para donde poner una prótesis. No la puedes articular hacia abajo, hacia el tobillo. En este caso lo que hicimos fue agarrar un peroné, partirlo en dos y usar los dos peronés para tener dos columnas de soporte, uno en la tibia y uno en el peroné, que aguanten el peso del cuerpo, que no tenga una prótesis. Primero les dejamos un aparato externo, como es el que ven a la izquierda, que es el Elizarov, y así es como se ve un peroné injertado y otro peroné. Obviamente están microvascularizados y lo que pasa es que cuando le cargas peso al peroné, como está nutrido, crecen y se ensanchan hasta medir lo que mide la tibia original. No sabemos, no tenemos muy bien todavía cómo hacen eso, pero es lo opuesto a lo que les pasa a los astronautas, que hacen osteoporosis porque al no cargar peso en gravedad cero se descalcifican los huesos. Aquí, mientras más peso les cargues,
más se va fortaleciendo y engrosando el hueso. Entonces así se ve cuando tienen el aparato puesto, así se ve cuando ya quitamos el aparato, se pueden ir a la casa, comienzan a hacer rehabilitación y a caminar con el aparato puesto, después quitamos el aparato y pueden caminar solamente con una bota. Este es otro chavo con osteosarcoma de fémur distal, muy grande, afección vascular. En un par de hospitales le dicen que la única alternativa es amputar la pierna, pero él es amante de los tenis. Me pareció de mal gusto hacerle la broma de la mala es que te tengo que amputar la pierna, la buena es que ya te conseguí quien te compre los tenis. Entonces a él hacemos lo mismo, un abordaje amplio, miren el gran tumor que tiene, disecamos el paquete neurovascular, usamos un neuromonitor, que es un lápiz de metal con el cual podemos tocar nervios y saber cuál nervio es muy importante y no lo podemos sacrificar, o cuál nervio no es tan importante, tal vez la sensibilidad del chamorro no sea tan importante, pero poder levantar el pie es muy importante, porque si no caminan como caballo perchero levantando la rodilla, porque el pie se les cae. Entonces usamos ese neuromonitor. Ahí está el tomahawk que le quitamos con las estructuras neurovasculares. Después de la cirugía se ve la anatomía muy padre, puedes ver la arteria femoral, la arteria poplitea, la arteria peronea, la arteria tibial anterior, la vena poplitea, el nervio ciático. Miren cómo con el lapicito toco y se contrae el músculo, ¿ven? Con eso puedo ir yo sabiendo cuáles son los nervios que tenemos que preservar y cuáles no son tan importantes preservar. Estamos comenzando a usar verde de indocianina, que es una molécula fluorescente que se fija en la hemoglobina y que podemos utilizarla para identificar implantes que hayan quedado en el lecho tumoral y poder quitarlos y limpiar, esterilizar, entre comillas, al paciente para que no tenga recaída. Así es como se ven las prótesis una vez que las ponemos. Eso es todavía en quirófano, la apariencia final. Lo paramos al día siguiente de la cirugía. Hoy en día el chavo está haciendo rehabilitación, bicicleta, camina escalera. Nos vamos cambiando de la silla de ruedas a las muletas, a la andadera, al bastón, y luego ya pueden caminar ellos solos. Yo tengo una idea ahí medio loca que el cerebro ya aprendió una vez a caminar, ¿no? Cuando cumplimos un año de edad aprendiste a caminar y estabas en la andadera y no te vas deteniendo a todos lados y luego ya puedes correr, ¿no? Los hijos nos pasamos 2 años enseñándoles a hablar y a caminar y luego 16 años diciéndoles cállate y siéntate. Este es otro concepto que creo que podemos cambiar hoy en día. La idea original era que un salvamento de extremidad lo debías de decidir al inicio de la enfermedad. O sea, si cuando llegó el paciente lo puedes salvar, lo salvas, y si no, no. Porque pensábamos que cuando el paciente se volvía salvable después de la quimioterapia, después de ser chico el tumor, esos pacientes tenían más incidencia de recaídas. Y la verdad es que ese concepto se publicó hace 10 años y nadie lo había cuestionado. Pues me llega este chavito de Chihuahua, Brian, con un tumor enorme, que cuando le tomo la tomografía veo que todo el húmero proximal está destruido, que casi ya no le queda hueso, pero cuando le dan la quimioterapia queda así. Y me da pesar amputarle el brazo derecho al hijo de un albañil de Ojinaga, Chihuahua. Entonces decido hacerle un salvamento de extremidad. La foto de la derecha es el salvamento. Esa es la prótesis que le ponemos, que tiene una cavidad glenoidea que se inserta en la escápula y luego viene el húmero articulado. Y eso funcionó bastante bien. Tiene su brazo derecho y está funcionando. Funcionó tan bien que el chavo se puso a trabajar y fracturó la prótesis. Se ve el hombro cuadrado, luxado, y la prótesis tiene 3 partes separadas. Esta es la cavidad glenoidea, esta es la cabeza del húmero, y esto es toda la diáfisis humeral. Entonces lo vuelvo a operar, le cambio la prótesis, y vuelve a funcionar muy bien, y trabaja en la albañilería de su padre, usando la mano derecha. Ese chavo hoy en día tiene 20 años, yo lo operé de 13. Si se dan cuenta, el húmero derecho es más cortito que el izquierdo porque las prótesis no crecen. O sea, ahora lo voy a volver a operar la semana que entra para alargarlo y ponerle un injerto de peroné microvascularizado para que ya no tenga prótesis y no haya que volverlo a operar en el futuro. Esta otra cirugía es bien interesante, se llama rotoplastia o plastia de rotación. Esta la usamos para salvamento en niños que no han terminado de crecer por este rollo de que las prótesis no crecen. Entonces este niño tiene un tumor de fémur distal derecho
lo que hacemos es primero preservar los nervios que no queremos dañar, quitarlos del camino para saber que no vamos a causar un daño. Ahí estamos cortando la tibia distal, disecamos todo el paquete neurovascular hacia la parte más proximal del fémur, y lo que hacemos es que en lugar de cortar la pierna, cortamos solamente el centro de la pierna, pero dejamos la tibia conectada con la arteria y vena femorales y con el nervio ciático y el fémur, y así se ve esto en la cirugía. Quitamos el tumor y dejamos lo demás. Lo que voy a hacer es voltear el pie hacia atrás 180 grados y esa parte se la voy a volver a pegar hacia el fémur. Eso favorece que ahora el talón funcione como rodilla, porque el pie se mueve en el mismo sentido del margen de flexión de la rodilla. Entonces, mientras menos articulaciones tengan, porque sé que hay aquí rehabilitadores, peor es la funcionalidad. No es lo mismo tener una prótesis de cadera, que se nota muchísimo, ¿no?, que caminan así, tienen que empujar la pierna hacia adelante con el movimiento de cadera, que tener una prótesis de rodilla, que tener una solamente de tobillo. Entonces, esta cirugía lo que nos permite es preservar cadera y rodilla y usar solamente una prótesis de tobillo. El pie queda así, volteado para atrás. Se llama procedimiento francés. En el postoperatorio inmediato, Giovanni, ahorita lo van a ver, tiene el piecito volteado para atrás, pero tiene buena coloración, tiene buena irrigación, mueve el pie. Si le hago cosquillas en la planta del pie, le dan cosquillas. ¿Sí? Comienzan a caminar igual. Primero sillas de ruedas, después muletas, después andadera, pero cuando terminan y les pones una prótesis, juegan base, juegan básquet, caminan normal, con pantalón, no se nota. Esto es mejor en niños chiquitos, porque tú que lo haces un adulto y no aguanta la pura psicología de tener el pie volteado para atrás, no pueden con ello. Los niños chiquitos que son mucho más valientes y mucho mejores pacientes y aguantan mucho mejor, son los que puedes hacer este tipo de procedimientos. Nos ayudamos mucho en radiología intervencionista, por ejemplo, ahí estamos. Vean el ultrasonido a la izquierda cómo estamos metiendo una aguja en la fosa infratemporal de Aitana, una niña de 2 años de aquí de Guadalajara, para tomar una biopsia. Ahí estamos otra vez en el equipo de trabajo. Repito, lo más importante es que el único estrés es el paciente. De izquierda a derecha está el jefe de maxilofacial del siglo XXI en el IMSS, luego su servilleta, luego está el jefe de cirugía plástica del General de México, el jefe de cirugía de cabeza y cuello del INCAN, el jefe de quirófano del militar, que es otorrino. O sea, aquí no hay instituciones y no hay IMSS contra ISSSTE, contra salubridad o especialidades. Somos todos un equipo que debemos de trabajar con la paciente. También podemos aprovechar la tecnología y hacer reconstrucciones tridimensionales a color para saber. Aquí pueden ver el cráneo es amarillo, la mandíbula es rosa, las vértebras son anaranjadas y el tumor se ve muy claramente. Estas las podemos manipular, puedo quitarle el cráneo y verlo por encima y ver cómo se insinúa sobre el orificio oval y entonces tiene cierta compresión del nervio trigémino. Puedo verla por fuera y decidir si voy a entrar adelante de la oreja para levantar la mandíbula hacia adelante o si tengo que cortar la mandíbula en medio para echarla hacia atrás y llegar a donde tengo que llegar. En este caso, aquí tenemos conectado un neuromonitor en las zonas de expresión facial para que la niña pueda tener expresión facial. Y estamos haciendo una mandibulotomía media, cervicotomía transversa con extensión preauricular. Llegamos a la mandíbula, partimos la mandíbula a la mitad y eso nos permite abrir la mandíbula y accesar la base del cráneo sin entrar por el cerebro. Es un abordaje de fosa infratemporal por vía anterior, así se ve en la cirugía. Vamos a echar la lengua de un lado y ahí sería la fosa infratemporal. Ese es el nervio hipogloso, esa es la fosa infratemporal que ya está vacía. Ahorita voy a tomar una disección y a mostrar la carótida y la angular, que las tenemos controladas para por si sangra en el momento de la intervención. Le ponemos una placa de reconstrucción que en adultos normalmente se usa titanio, pero como el titanio no crece, en niños ponemos placas de policarbonato que se autoabsorben y entonces no los tienes que volver a operar. Así se ve en el postoperatorio inmediato, así se ve a los 6 meses de cirugía. A los 2 años de la cirugía tiene una recaída del mismo tumor en la fosa infratemporal. Entonces lo que hacemos es achicharronarlo, quemarlo con microondas, como meterlo al micro al niño, pero lo que hacemos es poner una aguja con radiología intervencionista dentro de la lesión,
estamos en el tomógrafo colocando la aguja donde debe de ser, está la aguja colocada en la fosa infratemporal, tenemos varias formas de medir dónde está la punta, qué tanto va a quemar alrededor. Así está la niña a los 5 años de edad, ya con 3 años de sobrevida de posoperada de un sarcoma de base de cráneo. Esta niña Flor, que es de Sinaloa, le pusimos peroné en el húmero. Le querían cortar el brazo y no sé si han visto pacientes amputados de brazos, se ven horribles. Si cortas el brazo distalmente tienen un hombro y pueden tal vez tener una prótesis, pero una desarticulación de hombro, te tienes que llevar clavícula, homóplato y todo el húmero, se les ve el cuello así parejito desde acá hasta la cadera. Es muy desfigurante, además no es nada funcional y no les puedes poner prótesis además porque no hay nada con que muscularmente puedan controlar una prótesis. Entonces traemos peroné contralateral para ponérselo en el brazo. En este caso es el brazo izquierdo, entonces usamos el peroné derecho, porque como no quiero que use bastón en el brazo izquierdo recién operado, quiero que tenga la pierna derecha fuerte. Entonces el peroné derecho al húmero izquierdo, y ella es Flor a los 3 meses de cirugía, ya es el aparato de fijación y la movilidad que tiene en el brazo. Tiene margen de movimiento completo, mano funcional. Les voy a poner un video que creo que no sirve de sonido para que vean. ¿Saben cómo puedo conectar a bocinas? Voy a saltar ese video. Este es, por ejemplo. Aquí lo que estamos haciendo es cambiar el fémur. Pero el fémur es un hueso muy grande y muy grueso y muy fuerte que soporta mucho peso. Entonces, si le pones un peroné, que es delgadito, lo quiebras. Entonces, aquí le pusimos 2 peronés. Aquí está la cabeza del fémur, el trocánter mayor, el fémur proximal, y este es el fémur distal. Y pusimos un doble peroné, otra vez como 2 postes. Esto está anastomosado en tándem, significa la sangre viene por la arteria femoral. En la coplilla lo conectamos a un peroné, ese peroné se irriga, ese peroné se conecta con el otro y el primer peroné es el que irriga el segundo peroné y el segundo peroné va al drenaje venoso de la pierna. Y sucede lo mismo, primero caminan con andadera, perdón, con silla de ruedas, luego no caminan con silla de ruedas, andan en silla de ruedas, con muletas, con andadera, luego con bastón y eventualmente pueden caminar sin el bastón. Ahí tiene un fijador externo que le permite que no se fracture.